Muy buenas a todos, soy Fer y esto es un nuevo vídeo de The Isle. Y os quería enseñar que en estos últimos parches o microparches que han estado metiendo este fin de semana han metido un tier 1 nuevo para los carnívoros. Y ahora todos los carnívoros nacen de un mismo dinosaurio, como les pasa a los herbívoros, ¿no? Que empiezan con el pitaco y ahora los carnívoros empiezan con uno que se llama Velociraptor. Bueno, es un velociraptor muy chiquitito que apenas necesita puntos de progresión para pasar a los que ahora son tier 2, que antes eran los tier 1 antiguos, ¿no? 30 puntines. Vamos a ver la progresión nueva. Y aquí está, este es el pequeñito nuevo. El chiquitín. El tier 1 nuevo carnívoro. Es muy mono. Mírale. Ahora, hay un problemón enorme con este bicho, y es que si tú ruges, te baja la sed. Bueno, como podéis observar, es muy chiquitín, es prácticamente el tamaño que tenía el Herrera. Con la diferencia de que la mordida de este bicho es muy chiquitina, muy, muy chiquitina. Empezamos con 16 puntos de hambre. Eso quiere decir que este bicho puede progresar al tier 2 sin necesidad de comer nada, ¿vale? Eso es un matiz a tener en cuenta. O sea, podemos pajarear lo que queramos con el bichillo, pero no nos hace falta cazar. Os recuerdo, 16 puntos de hambre. ¡Uy! 16 puntos de hambre nos aportan el doble en puntos de progresión. En este caso serían 32. Como necesitamos 30 para progresar, pues eso. Lo único que sí que vamos a necesitar es beber. Beber, como siempre, nos bajará un punto de sed por minuto. Y si bramamos... Uy. Y si bramamos, pues perderemos un punto de sed también. Os lo voy a mostrar. Cada vez que yo bramo, me baja puntos de sed. Cosa que, bueno, en fin. Supongo que es un bug que se les ha pasado. Pues no puede ser que estés bramando y te estés muriendo de sed. Pero bueno. Vamos a intentar salir en otro spawn. Y sigo con el vídeo. Muy bien, hemos salido cerca de Trílago con una skin bastante chula. Todo hay que decirlo. Vale. Os recuerdo, tiene que beber. No hace falta que coma. Pero beber, tiene que beber. Y estoy oyendo ya salseo. Más cosas que os quería decir. Por ejemplo, el tema de las huellas que lo habían quitado, lo han vuelto a implementar. Pero en este bicho parecen las huellas de un Rex. Cuando pisa con la pata izquierda, la huella con la pata izquierda sale hacia adelante y la huella con la pata derecha sale hacia atrás. Bueno, en fin, son cosas que tendrán que ir retocando. Tengo una buena skin para medio camuflarme. ¿Y qué más cosas os quería decir? Después del fin de semana, que yo no suelo grabar vídeos, que es mi tiempo de descanso, he decidido que mañana, que es martes y toca Día de la Charca, lo voy a hacer en el servidor Isle of Winter. Siempre tiene gente, tanto en el horario europeo como en el horario americano. Y creo que puede ser interesante hacerlo ahí, de cara a que haya gente en las charcas, carnívoros, a los que enfrentarnos y demás. Por lo tanto, será en Isle of Winter 2. Os recuerdo, mañana martes, día de la charca. ¿Cuándo y a qué hora? Pues la verdad es que yo me conectaré por la mañana europea y estaré prácticamente toda la mañana europea. Pero, aunque yo no esté, si os juntáis en la charca y sois herbívoros, hacer el día de la charca igualmente. Si tenéis otro horario, os juntáis un par, os ponéis ahí a defender la charca y os echáis unas risillas. Que es parte de la gracia del evento. Divertirse. Ese es el secreto. Hoy os quiero enseñar esta rama, que es la rama nueva de los carnívoros. Os recuerdo, han metido este tier 1, que lo han llamado Velociraptor. Que bueno, el Velociraptor tiene poco y nada. Pero ahí está. Me ha ido muy bien esta skin, ¿eh? Va a salir aquí. A ver lo que tardan en comerme, claro, porque soy comida gratis. Prácticamente. 18, 20... Bueno. El pequeño tier 1. El pequeño peño. Pequeño. ¡Qué pequeño!
Vale, oímos bramados por esta dirección. Este Rex quiere jaleo. Ya me quieren comer porque soy pequeñito, pequeñito. Sí, sí, te veo la colita, pero tú a mí no me ves porque soy muy chiquitito. Vale. Hay que aguantar vivo un poco. Un poco al menos, ¿no? Sí, sí, búscame. Que al igual me encuentras. Está por aquí cerca, el colega. Se va para la charca. Jue, chaval. ¿Cómo las gastan? Eso ha sonado a carno. ¿A carno o herbívoro grande? No me ha quedado claro. Ahí vemos el Rex y me ha intentado comer. Lo malo de este es que cuando se sienta no es como el... como la herrera, sino que se queda así. Como un raptor. Exactamente igual que un raptor. Es más complicado de esconder. Yo creo que sabe que tengo que ir a beber. Y me está esperando ahí. En plan, bueno, ¿qué, chaval? hay unos cuantos ahí. Esto va a ser difícil. Eso es un ataraptor, ¿no? No, un ostoraptor. Y un rex. O sea que ahora las crías somos pues la merienda. ¿Qué vamos a hacer? Somos la merienda. La merendola fácil, claro. Que sí, que solo tenemos que beber, ¿eh? Eso es verdad. Pero, joder, macho. ¡Uy! ¡Un anquilo! Sí, sí. Nos vemos en Disney Channel, chicos. ¡Madre mía! Todos me quieren comer, comer, comer. ¡Comer, comer! Todos me quieren comer porque soy un sandwichito. Todos me quieren comer porque soy muy pequeñito. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Joder, chaval, qué tensión, nada más empezar. Bueno, pues las crías de Rex parece que ya no son la merienda del día, ¿no? Ahora somos los tier 1 carnívoros. Que no tienen casi pegada. Evidentemente casi no tienen velocidad. En comparación con otros dinosaurios. Ay. Es lo que hay, chicos. Ahora somos pequeñitos, pequeñitos. Pues el nuevo tier 1 carnívoro. Sí. Vale, por lo tanto necesito ir a beber. Necesito ir a beber. Cuando los puntos de progresión llegan a 10, si bebiera, tendría ya todo lo que necesito de beber. Mira la huella. Ha quedado aquí en el matojo la huella. Son un poco malos rastreando, ¿no? Porque yo es que tampoco es que sea muy bueno escondiéndome. Vamos a ver si podemos cruzar. Bueno, esto es una puta locura, ¿no? Pero es lo que hay. Soy una lagartija, ¿eh? En toda regla. Ahora mismo.
¿Qué os parece el nuevo tier 1? Insisto, no tenéis que comer, no os hace falta, ¿eh? Solo tenéis que conseguir agua. Estos son dos yayos. Dos yayos aureos. Dos yayos aureos. Me persigue alguien, porque lo he oído. ¡Ah, es otra ratilla, pequeñaja! O eso parecía. Pues ya no me fío. Ya no sé quién puede ser. Que puede. Vámonos. Vámonos de aquí. Ti. Cambiamos de lado. Ti. Lo bueno es eso, que somos súper chiquitines. Y si te toca una buena skin de camuflaje, pues mira, eso que te has llevado. ¿Eh? ¿Cómo está? Aquí, en el matojo. Matojo, sí. Vale, mientras pasa un poco de tiempo, también os quiero enseñar qué novedades hay, además de este nuevo tier 1, Velociraptor. ¿Vale? En principio no hay ninguna novedad, salvo una muy, muy, muy importante bajo mi punto de vista, y es que han quitado, si os fijáis bien, el tiranosaurio Rex subadulto sube a Rex adulto, pero el hiperendocrine Rex no está en el nuevo arco, en la nueva lista de progresión. No hay hipos. O sea, ahora realmente te puedes coger un herbívoro y defender una charca, o te puedes coger un carnívoro de cualquier tipo, porque ahora ya el resto de los carnívoros grandes ya tienen un sentido. Bueno, todos los demás tienen un sentido. Entonces tenemos estas dos novedades: el tier 1, carnívoro, el velociraptor, nuevo, ¿vale? Y tenemos que han quitado el hipo. ¡Adiós al hipo! ¡Sí! ¡Yuhu! A ver, lo probé y no me gustó. Os digo la verdad, no me gustó porque todo lo que tienes que dedicar de tiempo para subir a un bicho de ese calibre, que son tantas horas con el Rex, para luego tener un bicho que si no come en 20 minutos se te ha muerto, era demasiado. A mí no me gustaba ese modo de juego, sinceramente, ¿eh? Y me gusta acechar con la calma, emboscar. Uy, también han metido un efecto de agua, chicos. Ay, mirad lo que os digo de las huellas. Cuando pisa con la izquierda sale hacia adelante, cuando pisa con la derecha sale hacia atrás la huella. Estas son las novedades que hay ahora mismo con el parche. El nuevo tier 1, el hipo desaparece. Me voy a esconder por aquí. Por aquí no, por aquí. Por aquí. Aquí es buen sitio. El hipo desaparece. Es buen sitio, pero no veo nada. Entonces no es divertido. El hipo desaparece, el tier 1. Y por lo demás, ya habéis visto. Yo creo que se balancea mucho más el juego sin el hipo, sinceramente. Sinceramente. Porque era demasiado. O sea, no había nada que le pudiera plantar cara o lo dejara medio herido. Es que aunque lo jugaras fatal, tenía tantísima vida. Tenía 25.000 puntos de vida, chicos. Es que el Rex anterior, de tier anterior, que tiene 2.000. O sea, no... Una mordida de 5.000. No, perdón, de 2.500. El Rex no llegaba a 2.500 de vida. O sea, con un solo mordisco te cargabas al Rex adulto. Y el Rex adulto metía 500. Pues tú verás cuántos mordiscos tienes que darle a un hipo para intentar tumbarlo. Uy. ¿Y este? Este es un Rex adulto, parece, ¿no? Acaba de loguear, parece. Yo de aquí no me muevo, ¿eh? Yo soy una piedra. ¿Una piedra? ¿Soy una piedra? Sí. Sí que es un Rex adulto. Ahora los Rexes tienen más sentido, bajo mi punto de vista. Y este servidor está bastante plagado de gente a todas horas. Os recuerdo, Isle of Winter 2. Será donde mañana intente hacer el Día de la Charca. Bueno, intente no, qué narices. Mañana haremos el Día de la Charca en Isle of Winter 2. Os recuerdo. Yo jugaré por la mañana del horario europeo de mañana. Pero si no estoy, igualmente, juntaros los herbívoros y defender la charca. Por ejemplo, la de Trilago mismo. Esta es buenísima. Por aquí siempre hay gente. Mira el Rex.
¿Cómo vamos de crecimiento y de todo? Muy bien. El tier 1 os digo, carnívoro. Simple. Necesitas 30 puntos de progresión. Con lo que te dan de comida nada más empezar, te llega. Te llega para subir. Lo que tendrás que beber una vez, al menos. ¿Vale? Cuando llega a los 10 puntos de progresión, bebes una vez y ya no tienes que volver a beber. Porque tienes 20 de vejiga. Los 10 que llevas, más de puntos de progresión, más los 20 de vejiga, te suman los 30, que son justos los puntos que te hacen falta para subir este pequeño tier 1. Que lo voy a subir, pero está muy gracioso. A mí me parece muy... muy cuco. Que todo el mundo te intente cazar, le da también un juego al tema. Está muy curioso. Está muy curioso, la verdad. Y estoy muy, muy, muy feliz de que hayan quitado el hipo. Sinceramente, bajo mi punto de vista. Balancea mucho más el juego. Los herbívoros pueden plantar cara tranquilamente a los carnívoros de su tamaño. Que, a ver, lógicamente, bajo mi punto de vista, los herbívoros de ese tier, estoy hablando del estego, del anquilo, del triceratops, todos estos a un rex se lo triscan como quieren. Porque, como comprenderás, la maniobrabilidad de los herbívoros es mucho mayor que la que tiene el rex. Velocidad de giro, etcétera. Que la mordida sea más potente, pero el ataque del trique, por ejemplo, el si te engancha con el cuerno, me parece que te metía en la tabla 800 de daño. 800 de daño. Del tirón. Que seguramente te deje cojeando, herido y a punto de firmar testamento ya, porque te deja ahí tiritando. Vamos a sacar una fotico. Fotico, fotico. Y estas son las novedades que tenemos esta semana. Sistema nuevo de crecimiento en muchos servidores. Y árbol nuevo de la rama de los carnívoros. Con este pequeño velociraptor de tier 1. Y posteriormente, con la desaparición del hipo de los árboles de progresión de carnívoros. Que no sé qué pasará con aquellas personas que ya lo tenían. Supongo que lo habrán perdido. Supongo. Mira el Rex ahí tranquilamente. Es que al quitar al hipo, generan estas situaciones. Que el resto de todos los jugadores pueden estar en una charca, entre comillas, tranquilos. Porque no va a venir un hipo que te va a coger a la carrera. El Rex, por ejemplo, se tendría que estar escondiendo. No podría estar ahí tan fácilmente. El Rex tendría que estar escondido, acechando y más pendiente de escuchar al hipo que de casi que de cazar. En cambio, ahora puede estar perfectamente ahí en la charca, vigilando de lejos, a ver qué es lo que se acerca o no se acerca. Bueno, está perfecto, bajo mi punto de vista. Aparte de que el hipo estaba completamente desbalanceado, o sea, la cantidad de ataque, la cantidad de vida, es que no había nada, no había nada, nada que le hiciera frente. Porque me dices, bueno, el puertasaurio le puedo hacer frente. Bueno, sí, claro, con la velocidad del puertasaurio, como para hacer un PvP con todo un hipo. Si no se deja pegar el hipo, con la velocidad que tenía, no. Mira, mira los dos raptores. Uy. Mira los dos raptores como han aparecido por ahí. Para pegarse con el anquilo. Ahora sí que podremos hacer el día de la charca estupendamente, sin ese hipo. Estoy muy contento este lunes. Estoy muy contento con que hayan quitado el hipo. Mira, los dos yayosaurios de antes. Se han ido a buscar a dos rexes. ¿Qué se quieren? ¿Triscar al... a este o qué? Hmm. 18 puntos de progresión, chicos. Ya casi lo tenemos. ¿Habéis visto, no? La esencia del tier 1 nuevo es no dejar que te coman. Como no tienes que comer, pero tienes que beber, pues bueno, dependiendo de dónde salgas, es más fácil o menos fácil, pero buscar una fuente de agua. Ahora los carnívoros, como el rex adulto y demás, pues se pueden dedicar a cazar a los herbívoros. Por fin, también. Yo creo que el juego ha ganado mucho con este update que han metido. ¿No me ve? ¡Camuflaje místico!
¿Cómo vamos de puntos de progresión? 19. Vale, yo creo que me voy a abrir ya la pestaña de progresión. Claro, ¿ves? Los tier 1 nos estamos escondiendo. Pero bueno, tampoco es mucho rato. O sea, son 30 puntos, son media hora. Media hora le tienes que dedicar al primer tier de los carnívoros. Es mucho más asequible que dedicarle las 2 horas que tenías que pegarle antes. Que igualmente nos las tenemos que pegar. Pero ahora pasa a ser un tier 2. ¿Vale? A nivel de progresión, de que un jugador nuevo se encuentra con que tiene que estar 2 horas para subir de un dinosaurio que no lo maneja bien, a pasar a tener un dinosaurio que no necesita comer, pero que te da el primer toque de sensación con el juego, ¿no? Que te empiezas a mover, a aprender a esconderte, a cómo se tiene que beber. Bueno, pues ya tenemos... Ah, no, todavía no. Tengo 20 puntos, no 30. ¡Se me ha ido la castaña! Bueno, o sea, tenemos que esperar 10 minutines más. 10 minutines más son 6 de hambre, serán 12, ¿vale? Y de sed tenemos 11, perfecto. Perfecto. Vale, estamos aquí agazapados. Esto va a molar mucho más así, sin los hipos. Los herbívoros tendrán un rol, los carnívoros tendrán otro rol. Perfecto. Antes era sálvese quien pueda, viene un hipo. Correr. Vale. Y ya os digo, lo único que tenéis que hacer es beber esa vez. Con beber una vez a partir de los puntos de progresión, que tengáis 10 puntos de progresión, ya os llega para subir al tier 2, al que queráis. Y luego ya es como siempre, ¿no? Pues el Herrera, el Austroraptor o el Rex cría, pues los minutines que necesitan. Que son 2 horas, los 120 puntos de progresión. ¡Uy, va el Rex! Claro, están troleando al Rex porque el Rex es muy... muy lento. Demasiado lento, diría yo. Mira, los yayos. Los yayos se van por el otro lado. ¿Que han cazado algo? Ah, no, están bebiendo. También arreglaron el tema de los yayos hace unos cuantos parches. Ya no se engancha con cualquier matojo. Buah. Se puede cargar al tiranosaurio tranquilamente entre dos raptores. Y es que no tiene velocidad de defensa casi. Si se lo montan bien. Y los yayos mejor, porque como la mordida hace desangrado, solo tienen que morderle un par de veces, que se vaya desangrando. Pues el velociraptor sí tiene que exponer más, porque tiene que hacer daño por mordida. No como el yayo, que se especializa en eso, ¿no? En hacer daño por desangrado. Vaya camuflaje, chicos. Nos ha tocado una skin muy buena para venir a esta zona, desde luego. Ha llevado el raptor como loco. Ah, que hay un tier 1. Parece que hay un pitaco ahí. Un pitaco pequeño. Vuelvo al Rex. Yo estoy muy contento con este parche, chicos. Yo estoy francamente contento. Yo repito que mañana, Isle of Winter 2, el día de la charca. Nos cogeremos todos los que podamos un herbívoro y nos vendremos a defender esa charca de ahí enfrente, la de Trilago. Así que si ya os queréis preparar esta tarde-noche el herbívoro, saber qué será en Isle of Winter 2 y que será en esta charca, en la de Trilago. Insisto, yo estaré por la mañana, horario europeo, pero si, aunque yo no esté, podéis hacerlo igualmente. ¿Qué está defendiendo al pequeñín si nadie le está atacando al pitaco? 23 puntos de progresión. 23 puntos de progresión. Hay que esperar un poquito, chicos.
que espera un poquito. Ya casi lo tenemos. Yo creo que hoy os voy a enseñar en este vídeo el tier 1 carnívoro, el nuevo. Y me empezaré a preparar el herbívoro para mañana, para el día de la charca. El día de la charca. Os subiré, bueno, a cualquier cosa. Total. Mira cómo le he echado una carrerita. Claro, el Rex es eso, es que tiene un problemón con la velocidad. Uy, el raptor acaba de saltar. He visto un raptor saltando. ¡Míralo! Ahora saltan los utas. Pues eso era otra cosa que también... que también era un problema bajo mi punto de vista, ¿no? Que un raptor debería poder saltar. Y no podía. 25 puntos de progresión. Sí. Buah, se acaban de cargar un pequeñito. Pobrecito el pequeñito. Mira el Rex, ya tiene comida. Mira que bien. Buah, pues estoy muy contento. Estaba desanimado porque con tanto hipo y tanta gaita y tanto whipe y tanta leche no había podido subir al hipo que tantos me habíais pedido. Pero ahora no hace falta porque ya no está. ¡Ya no está el hipo! En compensación tenemos a este pequeño velociraptor que parece una lagartija juancha. Mírale. Es bonito el bicho. Ha metido bastantes skins, cosa que se agradece. Y el juego ha quedado mucho más balanceado sin el hipo. Tenéis que estar de acuerdo conmigo. A nivel de balanceo, el juego ha quedado mucho mejor. Venga, chico, quiero subir. Pido perdón porque no ha habido PvP en este vídeo. Bueno, yo escondiéndome y huyendo. Y ya. Pero bueno. Claro. ¿Qué le vas a hacer? 25, 27. Estamos aquí observando lo que pasa en el trilago. Y eso, chicos, los consejos. Salís con un tier 1 carnívoro. Lo que tenéis en el estómago os llega ya para poder subir al tier 2. Los nuevos tier 2, que son los antiguos tier 1. Tanto el Herrera como el Austro como la cría de Rex. Lo que sí que no os llega será la sed. Es decir, tendréis que beber al menos una vez mínimo para poder progresar. Y es ese momento en el que os va a atacar todo el mundo, como me ha pasado a mí al principio del vídeo. Pero bueno, echarle un poco de picardía, esconderos bien. Y como podéis ver, no cuesta nada subir del tier 1 a los tier 2. 28. Me voy a quedar y voy a hacer la progresión completa desde tier 1 a tier 2. Y luego me voy a ir a preparar ya el herbívoro para el día de la charca de mañana. Vamos a ver. Mm-hmm.
28 puntos de progresión. 29, menos de un minuto. Menos de un minuto. Como veis, el hambre irá por los suelos, pero como os digo, os llega. Sobre todo el hambre, el tema del hambre. Os sobran 2 minutos. Si os queréis quedar más con este pequeño tier 1, tendréis que comer y beber más veces, lógicamente. Pero ya no seremos pequeñitos porque vamos a progresar a tier 2. Venga, venga, venga. Quedan unos 20 segundos. Los 10 de progresión y unos 10 más del 10 o 15 más del otro. Que he abierto antes de que pasaran esos 15 segundos. ¡30! Lo que os decía, Velociraptor, tier 1, 30 puntos de progresión. Pasamos a la Herrera, al Ostoraptor o la Crea Rex. Y luego ya sigue como siempre, salvo que no está el hipo. El hipo desaparecido de la lista. Y eso genera situaciones como la que hemos vivido ahora mismo, ¿no? Ahí, en la charca. Y aquí estamos. Con nuestro pequeño herrerasaurio de toda la vida. Y este es el nuevo árbol, chicos. Y nuevo tier 1 carnívoro. Me voy a ir a preparar el herbívoro para el día de la charca de mañana. Os recuerdo, servidor, Isle of Winter 2. Hay gente a todas horas. Por lo tanto, yo creo que es el sitio ideal. ¿Qué lugar? Iremos a defender la charca de Trilago. ¿Y qué más deciros? Yo estaré en el horario europeo por la mañana. Todo lo demás ya es diversión del grupo. Iremos a defender la charca. Lo que pase, pase. Intentaremos defenderla. O la defenderemos, quién sabe. Si somos un par de herbívoros, podemos defenderla. Si somos más de un par, pues seguramente la defendemos del todo. Sobre todo ahora que no hay hipos. Así que nada, chicos, este era el vídeo del tier 1 nuevo carnívoro. Habéis visto que realmente no necesitáis comer, solo tenéis que esconderos. Sois muy chiquitín, muy chiquitín. Sois más pequeños que una herrera. Así que, lógicamente, tenéis que esquivar como hicimos pues, al principio del vídeo, ¿no? Por ejemplo. Y nada, este es el nuevo sistema. Mañana os veo a los que queráis uniros a mí en el día de la charca, Isle of Winter 2 en los lagos de Trilago. Así que si os ha gustado el vídeo, un like. Si os gusta el canal, suscribiros. Y si queréis dejar cualquier comentario, intentaré responder como siempre. ¡Buena caza, chicos!